Soy Juan Manuel Fangio. Nací en un pueblito de Buenos Aires donde el tiempo pasa más lento. Quizás por eso fui el hombre más rápido del mundo. Quizás por eso fui el primer hombre que salió 5 veces campeón mundial de la Fórmula 1. A los 5 años encendí un motor y no lo apagué hasta ser el piloto con más pole position en la historia. El único que ganó con 4 escuderías distintas. Alguna vez escuché por ahí que me dicen el hombre récord, como si eso fuese importante. Huí de la prensa porque solo querían una fotografía mía. ¿Quién puede perder el tiempo en eso? Fui secuestrado en Cuba por Fidel Castro. Me estrellé en Monza. Fui presidente de la Mercedes-Benz. Amigo de Perón, Dalí, Pavarotti o cualquiera que haya tenido más de 15 minutos de fama. Yo redefiní el concepto de la palabra peligro. Inventé los aplausos. Cuando acelerás una máquina a 300 kilómetros por hora, no hay tiempo para educar hijos. Cuando estás enamorado de la bandera cuadros, no hay tiempo para amar a nada más. Por eso corrí a 300 kilómetros por hora, para que el amor no me alcance. El amor no podía interponerse en mi propio destino. El mundo conoce muchas de mis hazañas, pero llegó el momento de que conozcan lo que nadie sabe de mí. Como el cometa Halley, solo algunos me vieron, pero nadie me olvidará.